Muy buenas amigos y bienvenidos un día más al canal. En el día de hoy os voy a enseñar cuánta cantidad de monedas en Rose pienso que puede llegar a ser necesaria de cara al próximo bullrun para decir que es una cantidad que el día de mañana te pueda llegar a cambiar la vida. Así que dicho esto, y antes de comenzar con el vídeo, os recuerdo que tenéis el link de la comunidad privada de Telegram en la descripción, donde os paso señales de criptos en spot y futuros, operaciones con el SP500, Nasdaq, euro, dólar, libra y mucho más. También podéis acceder desde la zona de miembros de YouTube. Y dicho esto, comenzamos con el vídeo. Rose es una de las altcoins para mí favoritas en cuanto a monedas que pueden llegar a ser ciertas gemas. Ya os hice un vídeo muy similar con la moneda de Polkadot y cuánta cantidad de Polkadot pienso yo que puede llegar a ser necesaria de cara al futuro. Algo que quiero dejar claro, y obviamente entiendo que cada uno tiene una situación distinta, es que nunca hagáis un all-in en una sola moneda. Cuando yo os digo que X cantidad de dineros puede cambiar la vida en esta altcoin, calculo el precio de compra y el precio al que yo pienso que puede llegar. Por ello digo que esta cantidad que os voy a decir en el vídeo os puede llegar a cambiar la vida, porque os permitirá el día de mañana tener un capital mucho mayor para fluir de una altcoin a otra altcoin. Y gracias al potencial que al menos yo le estoy viendo a la moneda de Rose, pues esta nos puede acompañar en el próximo bullrun, nos puede dar muy buenos rendimientos, y con esos rendimientos que hemos obtenido, a partir de ahí ya podemos jugar en ligas mayores. Y es por ello que al menos os voy a intentar dar una cifra que para mí puede ser ideal. Entiendo que cada uno tenga una situación distinta, por lo tanto debéis también entender que los números, es posible que a muchos de vosotros os parezca poco, os parezca incluso excesivo. Si nos fijamos, de hecho, en la moneda de Rose durante estos últimos meses, desde mínimos históricos, si nos vamos a la, bueno, un poco al histórico de la moneda, hemos estado viendo que ahora mismo, de hecho, se encuentra en casi 800 millones de dólares en market cap. Nos encontramos ahora mismo en la posición número 75 con capitalización de mercado, con lo cual ya estáis viendo que Rose se está intentando acercar a las 50 monedas más grandes del mundo. Y de hecho, algo muy interesante es que durante el ciclo anterior tuvimos un partner muy fuerte con Meta, el cual llevó a la moneda más o menos a ese máximo histórico en los 0,57 dólares. Desde entonces, la moneda ha estado prácticamente, pues, un poco aburrida, entre los 0,04 y los 0,10 dólares aproximadamente. Veis que llevamos aproximadamente desde mayo de 2022, lo cual dentro de poco harán 2 años, desde que realmente Rose no nos está dando un movimiento muy grande. Pero si nos ponemos a hacer cálculos, ese potencial a partir de este mismo instante, yo personalmente pienso que merece la pena, y es por ello que quería compartir con vosotros realmente hasta dónde puede llegar esta moneda y cuánto dinero podríamos ganar con su subida. Vamos a comenzar viendo el gráfico de Bitcoin, y esto lo hago simplemente para que entendáis que cada bullrun es distinto en el mercado, pero sobre todo se suele cumplir algo que para mí es bastante importante, y es que cada vez os deis cuenta de que el precio tiende al alza, con lo cual esto simplemente lo quiero explicar más que nada para que entendáis que para mí cada vez el mercado tiene potencial para llegar, en este caso, cada vez a máximos mayores. Por supuesto que va a depender mucho de la moneda en sí, del proyecto en sí, de los fundamentales que tengan, del análisis que tenga, sobre todo algo súper importante, la liberación de monedas que tengamos en ese momento, pero simplemente lo hago para que veáis que el mercado, por lo general, siempre suele hacer esto, y cuando tenemos un nuevo bullrun, ese nuevo bullrun al menos suele tender a ir al alza por encima de los anteriores. Y es que si nos fijamos, desde aproximadamente 2017 no nos remontamos ni mucho antes a 2013, 2014, 2015. Simplemente con que veáis desde 2017, a mí personalmente ya me sirve como ejemplo. Y es que en 2017 Bitcoin hizo un máximo en los 20.000 dólares. Y esto también es para que lo veáis un poco como ejemplo, ¿no? De que Rose en estos momentos ya ha tenido una caída muy grande, y mucha gente dice, no, es que me salgo del proyecto porque esto lleva una caída de un 80%, de un 90%, y solamente Bitcoin
desde su máximo en los 20.000 dólares, tuvo un retroceso de prácticamente un 80% del valor. Y mucha gente me habló de Rose y me dijo, es que desde máximos históricos lleva una caída de casi un 90%. ¿Qué pretendes que haga la altcoin en máximos históricos? Pues obviamente va a tener un retroceso muy grande, y desde ese retroceso es cuando se van a convertir esas oportunidades o ese miedo que tiene mucha gente en oportunidades muy buenas de compras de aquí vista a largo plazo. Por lo tanto, y en esa caída de Bitcoin del 80%, tuvimos al medio plazo, justo si os fijáis, una caída también, que dio un 80% de caída. Posteriormente tuvimos una subida en Bitcoin de un 420%, que esa subida fue menor que en diciembre de 2017, se dio sobre todo en verano de 2019, y como podéis comprobar, después de esos mínimos, Bitcoin nos estuvo dando una subida desde esa misma zona de un 1400%. Posteriormente tuvimos una caída que nos volvió a dar una subida en spot por encima del máximo anterior, y desde estos máximos hemos tenido un retroceso en Bitcoin de nuevo de casi un 80%, y desde esa caída de un 80% estamos ahora mismo con una subida de casi un 200%, que muy probablemente, si viene una tendencia alcista en Bitcoin y sobre todo un bull run bastante potente con muy buen volumen comprador y demás, probablemente superemos este máximo anterior y lleguemos al menos a la zona de los 80.000, 90.000, 100.000 dólares. Eso no lo sabe nadie, pero estáis viendo que la gráfica tiende a ir hacia arriba. De hecho, la última vez que llegamos a máximos históricos fue en 2021, hace más de 2 años. Lo mismo que ocurrió aquí desde 2017... justo hasta más o menos 2020, el precio no volvía a superar ese máximo histórico. Es decir, hicieron falta más de 3 años para que Bitcoin superara su anterior nivel. Y si nos remontamos a la gráfica de Rose, para mí, en caso personal, está siendo de las mejores gráficas y de las que más potencial yo les puedo ver en este mismo momento. Vimos una tendencia alcista que se dio justo en más o menos mediados de 2021, que llevó el precio hasta los 0,25, tuvimos un retroceso hasta los 0,05 y posteriormente una tendencia alcista espectacular. Desde entonces, lo que ha estado haciendo nuestra moneda de Rose simplemente ha sido acumular en todo este tramo. Para los que no lo sepáis, Rose es partner de Meta, y esta es una noticia que muchísima gente está pasando desapercibida. Por supuesto que en su momento creó mucho FOMO, de hecho hubo un volumen comprador en Rose de la hostia, ese volumen llegó a Rose a máximos históricos, pero desde entonces la moneda se ha deshinchado y hemos llegado pues hasta esas zonas de los 0,04 dólares. Pero algo que me está creando mucho FOMO con Rose y lo que nadie se está dando cuenta es que a Meta le está yendo todo muy bien. De hecho, Meta en los últimos earnings ha hecho historia, ha disparado su valor en casi 200.000 millones de dólares en solamente un día. De hecho, es la subida más grande que ha podido tener una acción en un mismo día, y Meta es partner de Rose. Por lo tanto, si a Meta le va bien, yo personalmente espero que a Rose también le vaya a ir bien en el próximo futuro. Y si nos fijamos en este mismo instante en Rose, en una temporalidad semanal, nosotros llevamos haciendo vídeos de Rose desde que está aquí abajo, donde la gente pues no quiere nunca comprar porque hay un miedo de la completa hostia, y ese es el mejor momento para comprar, cuando la gente tiene miedo, cuando absolutamente nadie quiere comprar, cuando las noticias son malas, cuando el fundamental es malo y cuando el análisis técnico no ayuda. Ese es el mejor momento que podéis tener para comprar una altcoin. Desde entonces, como podéis comprobar, Rose no rompió esta tendencia que dio una oportunidad de compra muy buena, y yo personalmente en el corto plazo la veía en los 0,12 dólares y comentamos que llegaría al menos en el medio plazo en esta zona de los 0,20, 0,22 dólares, que por ahora no sabemos la fecha, pero parece que está más cerca que lejos. Bien, entonces, Vlad, ¿qué cantidad de Rose compro y cuál sería esa cifra ideal para holdear Rose de aquí a largo plazo? Bien, pues os acabo de enseñar justo 3 cifras distintas. Las vamos a organizar de menos a más. Esto quiere decir que un punto que yo al menos puedo ver muy bien durante el medio y largo plazo sería una inversión en Rose de aproximadamente unos 1.000 dólares en la moneda. No pienso que 1.000 dólares te vayan a cambiar la vida en Rose completamente, ni te vayan a permitir tener una libertad financiera de la hostia, ni comprarte un piso, ni una casa, ni un coche, ni nada por el estilo,
pero sí que es cierto que puede ser un inicio muy bueno. $5,000 para mí sería, si os soy sincero, la cifra ideal para una persona media que esté viendo este vídeo, y ya si tenéis un portfolio de más o menos $100,000, $200,000, más o menos destinaría unos $10,000 solamente en la moneda de Rose, con vista para holdear al menos, para hacernos entre un por 5 y un por 10, y en este vídeo te voy a explicar más o menos de qué depende todo esto. Pero si ya nos ponemos en un caso un poco mayor, $5,000 realmente sí que pienso que es un número muy bueno a la hora de tener en cuenta una moneda y el potencial que te puede llegar a dar, porque solamente haced un pequeño cálculo. Si nosotros compramos $5,000 de Rose en $0.10 aproximadamente y los llevamos hasta la zona de, bueno, en primer lugar tendríamos los $0.21 que llevamos a corto plazo, pero nosotros vamos a intentar, pues por supuesto, pensar un poco más largoplacistas, esos $0.5, esos $5,000 se convertirían en $25,000. Y yo creo que todos vosotros, todas estas personas que estáis viendo este vídeo, me imagino que con $25,000 sí que sois mucho más libres a nivel financiero y que podéis permitiros comprar muchas más altcoins, que realmente el día de mañana se pueden hacer muchas más X. Pero con un portfolio de $5,000 no vas a ningún lado, para ser un poco reales y para que entendáis que no todo lo que os vendan sea una chorrada, porque al final veo mucho vendehumo por ahí, por allá, no, es que métele 1,000 a esta porque te va a cambiar la vida. Realmente un portfolio de 1,000 y $5,000 no os va a cambiar la vida, a menos que peguéis el pelotazo de vuestros sueños, y eso es algo que se debe entender y tenemos que ser realistas. Pero calculad que si llegamos a esa zona del dólar aproximadamente, esos $5,000 se pueden convertir en $50,000, con lo cual pues ya estamos hablando de cifras bastante elevadas, y esto teniendo en cuenta que hemos comprado en $0.10. Imaginaos si podemos tener una corrección hasta los $0.05, estaríamos hablando que aquí tendríamos $50,000 y que aquí tendríamos $100,000, y ya si lo calculamos con $10,000, pues estamos hablando de cifras bastante elevadas. $50,000 aquí, $100,000 aquí, $100,000 aquí y $200,000 aquí, teniendo en cuenta puntos de compra en 0.05 y punto de compra en $0.10. Pero por supuesto que yo entiendo que cada uno tenéis una situación distinta, pero más o menos una cifra ideal entre $1,000 y $5,000 os pueden llegar a cambiar la vida en la moneda de Rose, si sois pacientes, confiáis en el proyecto y vais un poco más a largo plazo. En este caso no he hablado de cantidad de monedas de Rose, porque al final es una tontería. Cantidad de monedas de Rose, pues simplemente lo calculáis pues con el dinero que tenemos, es decir, si yo tengo $1,000 en Rose aproximadamente y ahora mismo está en 0.10, me lo invento, vale, está muy cerquita, aproximadamente pues tendríamos unas 10,000 monedas de Rose, más o menos, ¿vale? Con lo cual, pues es una cifra bastante simple, o al menos bajo mi punto de vista, sería una cifra bastante simple de calcular, con lo cual tampoco es necesario que os diga la cantidad de monedas. Simplemente creo que con cantidad de dólares es más fácil de calcular todo esto, porque al final las X son mucho más sencillas. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, nos vemos a la próxima. Si os ha gustado, dejad un buen like y espero que disfrutéis este contenido en Rose.